La caja negra, Lionel de Melo. Bueno, Lionel, ¿cómo, cuándo, de qué manera nace tu vínculo tan estrecho con él? ¿Con el deporte, con el atletismo especialmente? Bueno, es muy interesante. Yo, como todo joven uruguayo, tenía actividad física, había estado mucho en la Asociación Cristiana de Jóvenes, a partir de que mi padre, en plena dictadura, había hecho un gran esfuerzo y me había anotado, él quería que yo supiera nadar, y me había anotado en el curso de verano, que se llamaba antes. Y después que me recibo y hago toda escribanía, etcétera, etcétera, me voy a Tacuarembó. Ahí conozco, justo ahora en los Juegos Olímpicos, pude ver a ese mismo profesor. Una cosa muy interesante que nos pasó, porque nos encontramos en el Estadio Olímpico, ahora en los Juegos Olímpicos, y él, y me sobró el tiempo en Tacuarembó. Entonces, ahí me dediqué un poco más, entrené bastante, había un profesor Molnar que me hacían los planes, todo. Siempre apliqué la escribanía al entrenamiento, o sea, es una cosa muy, muy metódica. Y después, cuando me vine, dije, pero ya que estoy en Montevideo, me hago instructor de musculación, etcétera, y digo, pero ¿por qué no entro en el ICEF? Y entonces, me presento, me preparo, en aquel momento el ICEF tenía un examen práctico importante, y allí ingreso, me va muy bien, y a partir de ahí comenzó, a ver, aquella mente jurídica comenzó a tener, fui una especie de bígamo, me empecé a tener relación con dos mujeres apasionadas, uno el derecho, otra el deporte. Y bueno, nació ese amor. Y paulatinamente me he ido vinculando más a todo lo que tiene que ver con el deporte. Y luego, especializando. Sí, luego gano una beca en Alemania. Allá me voy a la Universidad de Leipzig en alto rendimiento. Y cuando vengo, una serie de amigos, eso que uno dice, con amigos así no se necesitan amigos, me dice, ¿por qué no ingreso en la Confederación Atlética? Antes de detenernos en la CAU, 2008 fue eso. En 2008. Contame cómo fue el encuentro ese con tu entrenador en el Estadio Olímpico. Mira, él se llama Fabián Varela, que incluso después terminó él todavía no era profe, pero era un apasionado terrible para mí un gran profe. No era profe recibió, pero después se recibió porque era un apasionado tremendo. Había hecho el ICEF en Paysandú. Y ahora estaba allá y él es amigo, entonces sabiendo que mi cabeza estaba con un montón de cosas, no me dijo nada. Y entonces estábamos hinchando justo el día que compite Andrés Silva, y él me dice, bueno, y me lo encuentro en el estadio. Le digo, ¿qué haces acá? Y me dice, no te quise molestar, no sé qué. Bueno, charlamos como cuando uno encuentra con un amigo, ¿no? Basta un segundo, por más que hace un año que no se vea, para haber dejado de hablar ayer, ¿no? Qué bueno. Y entonces ahí conversamos y yo le digo, ¿qué tenés que hacer? Me digo, porque Andrés va a dar las declaraciones y va a entrar en la pista de calentamiento. Y me acompaña hasta la puerta, y esto es una infidencia, pero ahora lo puedo decir. Le digo, él no estaba acreditado para poder entrar ahí, ¿no? Entonces, bueno, con los amigos que uno conoce de mucho tiempo, le digo, yo te hago entrar. Y me dice, ¿cómo me vas a hacer entrar? Me saco mi campera, oficial del equipo, se la doy. Lo abrazo como si él fuera un deportista, le doy unas indicaciones técnicas y quedaron los controladores, quedaron muertos y bueno, estuvo al lado de Bol, de todos los popes de esa manera, así que nos divertimos mucho. ¡Qué anécdota! Bueno, pero ahí lo salvó el entrenador, porque sí, seguramente sí, haber sí. manejado sí, sí. terminología técnica aplicada. No, y uno conoce, ya este es mi segundo juego, y uno conoce como. Y además. Hay una lectura, ¿no? Ajá. Como dice la canción, por la forma de pararse. Es decir, a mí me ha pasado que me han venido a preguntar y yo digo, pero ¿cómo sabe que yo soy entrenador o no? Y sí, la gente, y él es un tipo, inmediatamente lo ve a Andrés Barrio, a él, que no lo conocía, y le dice, ¿cuál es tu deporte? Porque es muy atlético. Entonces lo confundían con un deportista, así que no hubo problema, con un atleta. Qué linda historia. Bueno, hoy te toca una segunda etapa en la CAU, en la Confederación Atlética. Origen en 2008, y ahí vos marcás rumbo con dos mojones muy importantes, que fue el tema de Piaj y el tema de las carreras de calle. Lo primero, el plan de integrador a nivel infantil, juvenil, ¿cómo surge, cómo se implementa, cómo se desarrolla? Yo creo que uno de los graves problemas que tiene a veces la dirigencia deportiva
es que no tiene formación técnica al respecto. Entonces, el que no sabe es como el que no ve. Es decir, mira, pero no ve, no puede interpretar lo que ve. El que no sabe, no puede interpretar lo que ve. Entonces, cuando yo tomo la CAU, digo, bueno, pero acá hay un problema de formación de atletas. Entonces, hago el programa de iniciación atlética infantil y juvenil. Eso lo firmamos con el ministro Lescano, era el primer gobierno donde estaba Fernando Cáceres también, el hoy secretario de Deporte, era el director nacional de Deporte. Sí. Y a partir de ahí recibimos un dinero para desarrollar las escuelas deportivas, de acuerdo a proyectos, y poder formar. Porque cuando uno ve hoy un Emiliano Lazo, hay 15 años detrás de formación. No se corre en 10 segundos de la nada, sobre todo en atletismo, que es un deporte de tiempo y marca. No se puede correr como Andresito Silva en 48-65 de la nada, porque es una máquina. Porque cuando yo tuve, por ejemplo, a Michel Mari, el último velocista rápido de distancia corta, él hacía 10-46 electrónico en 100 metros. Eso significa, para que la gente tenga... Piense. Esto es un segundo. Él en eso corre 10 metros y apoya entre 4 y 5 veces sus pies. Eso no es producto de la casualidad. No hay casualidad, hay causalidad. Entonces, cuando nosotros tomamos la CAU, decimos, bueno, pero esto hay que racionalizarlo y hay que hacerlo. Como ahora, digo, bueno, ya que las intendencias y todo lo demás se van a dedicar a los niños, yo me tengo que dedicar en ese plan, lo vamos a redireccionar, para las edades entre los 15, 16 y los 22. Si yo no tomo un chico, una chica en esa edad, yo después no tengo un atleta. Es decir, lo que se llama la especialización deportiva. Entonces, en ese momento, la CAU cumplía 90 años, era un momento propicio para lanzar una cuestión de esta, y conjuntamente con una cantidad de entrenadores y de técnicos, Teresita Braida, que ahora está fallecida, una profesora de la DINADE, bueno, le pusimos cabeza, lo pensamos, el profesor Leite, quien hoy está de nuevo director de Deporte de Montevideo, sí. En aquel momento presidía esa comisión, Frechero el entrenador, y conformamos y se armó una buena cuestión que era por concurso, es decir, los dineros se daban por concurso. Eso ahora va a seguir, ya está asignado un dinero, y la idea es poder recolectar dinero para poder tener esa presencia nacional. Eso te iba a decir, ¿no? Eso le fue dando al atletismo el carácter nacional, multiplicador e integrador, ¿no? Sin duda. Yo no me quiero olvidar porque cuando uno a veces lo peor que tenemos los seres humanos para que no nos deja crecer es el ego. Sí. Entonces uno tiende a decir, esto es producto mío, esto es producto mío. Es evidente que la situación actual de tener 6 deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos es el producto de una acumulación colectiva, como decís vos. Es decir, si mejoramos todos, mejora cada uno. Entonces, en el año 2006-2007 se firma un convenio con Alemania, a cuyo frente estaba Björn Bannemann, que había sido director de desarrollo de la IAAF, y ese convenio hizo que en todos los departamentos de nuestro país se formó una federación atlética deportiva. Porque Bannemann sostenía, no es que no haya atletas, no es que no haya entrenadores, lo que no hay es una organización. Y no hay un deporte nacional. Él decía dos cosas, ustedes tienen un deporte macrocefálico, sí, de Montevideo, y después decía, tienen una monocultura deportiva. ¿A qué apuntaba? Al fútbol. Ajá. Y entonces decía, ¿cuál es el problema deportivo de Uruguay? Que tiene una monocultura deportiva. Hay que ver lo que dicen a veces de afuera para, ¿no? Claro. Y si vos mirás, algo de eso hay, ¿no? Por supuesto que tiene, como digo yo, el único sistema empírico de selección de talento que hay en Uruguay es el del fútbol, ¿no? Porque si hay uno bueno, ese lo caza. Ese no queda, ¿no? Pero es bien empírico. Entonces, esa situación lo hizo nacional. Y después teníamos un problema de dinero fresco, que en aquel momento yo estuve solo un año, estuve solo el 2008. Pero cuando se implementa el tema de la IAAF, ahí hay asistencia económica y en útiles también, ¿no? Sí, sí. La idea era incluso construirlos, la idea es asistencia técnica. La idea ahora ha mejorado mucho, ha cambiado, ha crecido el atletismo. Pero ese convenio con la Alemania, fíjate qué otra cosa muy importante tuvo. Tuvo, por un lado, la presencia nacional en distintas federaciones, que ahora lo que vamos a hacer es un proceso de reinstitucionalización, le vamos a hacer estatuto a todos. Y por otro lado, hizo que muchos de los entrenadores, yo incluido, pudiéramos ir a Alemania. Unos fueron a Mainz, a la Escuela Atlética de Mainz, y otros fuimos a la Universidad de Leipzig. Y ahí se desarrolló toda una práctica
una cosa muy importante. Es decir, hoy el atletismo nacional, quizá como ningún otro deporte, tiene más o menos unos 15, 20 entrenadores con un nivel de formación europeo, un nivel fuerte, ¿no? Bueno, es que ahí juega un papel preponderante el tema de capacitar, ¿para qué? Para enseñar a enseñar. Eso ni que hablar, ¿no? Entonces se dio. Entonces yo creo que eso es proceso de acumulación. Por ejemplo, que los chiquirines que hayamos tenido 3 maratonistas y en realidad había 4 y 5 maratonistas porque estaba los 3 que fueron, o sea, los 2 Cuestas y Zamora, pero estaba Gelmi y estaba Pablo Gardiol, y estaban todos ellos. Todos corriendo en 2:21, ¿no? Pero eso no es producto de la casualidad, eso es un proceso de acumulación del fondo muy importante. Y yo puedo hablar con propiedad de eso porque Martín Mañana, por ejemplo, el entrenador de los otros dos, fue entrenado mío. Yo con él fui en el 2009, entre 1000 con obstáculo, al Sudamericano de Lima. Y me acuerdo, es un caso que es muy importante. Martín es... Él dice, el esfuerzo no se negocia, porque él es de la escuela esa. Él era policía, salía de la jefatura, ahí en 18 y G, ¿no? En San José y G, sí. Y se iba a mi casa, que era en Rondó y Colonia, a las 5:30 de la mañana a hacer su tesis, porque yo lo estaba ayudando en la tesis de grado. Entonces, dedicación. Es una dedicación importante. Total. O sea, que ese primer aspecto que tú decís, del PIAGI y de la estructura, fue clave. Sí. Y después está el tema que necesitábamos plata, y ahí yo regulo el tema de las carreras de calle, que ahora vamos a recategorizarlo y vamos a reordenarlo nuevamente. Antes de eso, ¿no? Dándole también al atletismo un sentido integrador espectacular, porque participan desde sillas de ruedas, personas en silla de ruedas, personas ciegas, chicos down, el tema de las mujeres, con un aumento impresionante en la búsqueda de igualdad de oportunidades y de género. Y te digo 2 o 3 cosas más que ya las tenemos en la cabeza y las vamos a poder cumplir. Sí. Sí, una de las características del deporte moderno actual es la democratización de las estructuras y la igualdad. Bien. Es decir, nosotros tenemos los famosos colectivos más chicos, ¿no? Es decir, la gente con discapacidad, la gente, bueno, en el caso de las mujeres, se va agrandando los homosexuales. Es decir, cualquier colectivo de minoría tiene todo su derecho. Total. Y obviamente porque el fenómeno del deporte uno lo puede ver cuando uno va a un juego olímpico, ¿no? Es una manifestación cultural a la que todo el mundo tiene derecho. Nosotros ahora le vamos a dar un paso más, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles. Ajá. Que son un problema en el Uruguay. Y como atletismo se puede hacer en cualquier lado, porque nosotros cerramos acá y el que sabe atletismo acá hace. ¿Por qué es tan importante en países desarrollados el atletismo? Uno va a Europa y los estadios se llenan de atletismo. ¿Por qué? Porque el atletismo maneja la gestualidad básica del ser humano. Correr, saltar y lanzar. Esos son los 3 grupos de prueba. Por eso vos me decías, ¿por qué te dedicaste al atletismo? Es que siempre se hablaba de la formación atlética del futbolista. Es decir, está bien, después hay una discusión si uno tiene que tener atletas que juegan al fútbol o futbolistas que sean atletas, o tiene que tener solo futbolistas. Esa es una discusión más. Lo que está claro es que si no tiene una buena condición física, atlética, estamos complicados, ¿no? Uno mira a correr un Ronaldo y ya se da cuenta, ¿no? Claro. Entonces, te decía, correr, saltar y lanzar, la gestualidad básica del atletismo. Y eso tiene que estar en todas las escuelas, no hay ninguna duda. Y uno lo mira y cuando va a países o tiene la suerte de formarse afuera, como en otros casos que yo he podido ir, y bueno, y uno ve que evidentemente el trabajo, el atletismo, las edades de formación, si no el tipo después no sabe saltar, no sabe correr. Sí, después está, ¿no?, el problema de la ejecución, ¿no? Sí. De los planes, lógicamente, disponer de la cantidad de docentes adecuada. Bueno, ahí empieza el punto, sí. Pero, por ejemplo, Uruguay tiene, ¿no?, y se hizo la ley de universalización de la educación física, que es una vieja aspiración, porque uno mira, ya en 1928 ya había antecedentes. Pero digamos que sí, en realidad yo le llamo más de obligatoriedad de la educación física escolar. Claro, las escuelas en Uruguay fueron pensadas para la cabeza, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos? Una universidad con una cabeza grande y un cuerpito chiquito. Claro. Y si uno mira en otros países cómo se hacen las escuelas, los colegios, se hacen con campus deportivo.
No, a nadie se le ocurre, ¿no? Eso que uno mira en las películas, las porristas, todo lo malo que son las universidades americanas, por ejemplo. Entonces, yo creo que Uruguay tiene que hacer un esfuerzo porque es el Uruguay integrado que todos queremos. Yo he podido ahondar un poco en la historia de la educación física uruguaya y yo me acuerdo que leía que en los primeros 10 años de la Comisión Nacional de Educación Física se hicieron 75 plazas de deporte. Querían 500. Aquellos viejos que hicieron la educación física de este país... 500 era la pretensión. Sí, que era la pretensión 500. Y claro, entonces tenés un Uruguay que en el 25 es premiado por el Comité Olímpico Internacional, sale campeón en el 24, en el 28, en el 30, en el 50, pero no solo en unos deportes, sino en el resto. Era un modelo. Yo a veces pienso y le digo a los alumnos, ¿ustedes se dan cuenta que en 1896 se hicieron los primeros Juegos Olímpicos y que nuestra primera ley de deporte, la Comisión Nacional de Educación 1911, Física, ¿no? es de 1911? Claro. Pero, y que el viejo Valle la había mandado en 1906. 15 años después, Uruguay ya tenía un marco para desarrollarse. Claro. Era de vanguardia. ¿Y qué había? Y claro, ¿qué delincuencia va a haber? ¿Qué otro? Estaba integrado. La plaza de deporte se daba canto, se daba danza, se enseñaba higiene, se enseñaba a bañarse. Entonces, claro, era el desarrollo, ¿no? Teníamos una generación diferente. Lindo tema, lindo camino tema. Para recorrer. Perdón, pero... No, al contrario. Te propongo una pausa y la seguimos, Lionel. Abrimos la caja negra, nos acompaña Lionel de Melo hoy aquí en TV Ciudad. Bueno, Lionel, y ahora te escuchaba, ¿no? Creo que fueron unos argentinos que te mencionaron el punto, el bombero del acabo, el hombre que ha vuelto en un momento complejo, donde tú hablaste de ciertas debilidades que de repente contaminaron un poco el funcionamiento del sistema. Sí. Siempre hay un trasfondo, no voy a decir ideológico, pero sí un trasfondo de las cosas. Yo creo que todo lo que es autoritario, todo lo que no es participativo, todo lo que no es extremadamente democrático, genera irregularidades. Por decirlo de alguna manera, uno podría decir corrupción, pero no es. A ver, la palabra es muy gruesa, nadie quiere prejuzgar a nadie, pero genera ese problema. Entonces, la clave, lo que yo veo de la hubo un debilitamiento institucional. ¿Cómo funciona una federación deportiva? Acá viene la formación jurídica de uno. ¿Cómo funciona cualquier, cómo debe funcionar cualquier federación y cualquier persona jurídica? Es decir, tiene una serie de órganos para hacer la voluntad. No puede no funcionar el Consejo, no puede no funcionar la Asamblea. Tiene una comisión fiscal que es la que controla, ¿no?, el Tribunal de Cuentas Nacional. Es como un Estado, pero en reducido. Claro. Y tiene un tribunal arbitral, es decir, un poder judicial que es el que resuelve los conflictos. Pasa si eso no funciona... El Consejo tuvo un año sin reunirse, ¿no? El Consejo tuvo un año y el anterior año o solamente un año, una vez en el año. Entonces, se produce un vaciamiento institucional que yo no le atribuyo intenciones, pero digo, pero eso no camina. Y por algo es sabio y por algo la ley implica estas cosas y por algo las personas jurídicas tienen que tener eso. Entonces, creo que ese es el gran problema que hubo. Nosotros ahora hemos puesto en marcha todos esos organismos. Eso, ¿cómo recomponer ahora? ¿Qué pauta fijar para empezar a funcionar por donde hay que ir? Bueno, nosotros lo primero fue constituir la nueva asamblea, constituir el consejo, empoderar a la gente. Eso no hay vuelta. Y después buscar consensos. No, en algunas cosas vamos a estar de acuerdo y en otras no. Bueno, arrancaste nosotros, bien, 27 de 33, sí, en el momento de volver a ser presidente. Sin duda, porque la gente necesitaba un poco de eso. Y en el fondo uno es amigo. Segundo, ¿cómo puede haber un ente rector del atletismo donde todas las manifestaciones atléticas no estén adentro? Ya están pidiendo un ingreso. La Asociación Uruguaya de Trail, AUTRA, la Agrupación de Atletas del Uruguay, la Asociación de Atletas Veteranos del Uruguay, ya estaba la de Ultramaratón, vamos a sumar algunas otras más. Es decir, toda expresión atlética, toda tiene que estar bajo el paraguas del ente rector. Claro. Y todas tienen que tener voz y todas tienen que tener voto. Y por último, para hacer participar a la gente, el estatuto prevé que el presidente puede designar comisiones de trabajo. Nosotros
quisimos hacerlo un poco más democrático, porque es un estatuto muy viejo, entonces hicimos un llamado abierto y se van a instituir 10 comisiones. Ayer el Cuerpo de Neutrales terminó aprobando la comisión y a partir de, yo te diría, el lunes este, ya va a estar publicado, y 10 comisiones. Entonces, una comisión para investigar, le sumamos una comisión de investigación, y hay gente, la gente adhiere. Yo tengo una máxima que me parece que la gente adhiere a causas nobles. La gente adhiere a causas nobles. Entonces, ciertos, vamos a tratar de que la institución vuelva a sus valores tradicionales, propios del atletismo, ¿no? La humildad, el espíritu de sacrificio, el espíritu de trabajo, valores. Si hay una institución, las místicas se crean con valores. Y después la participación, ya te digo, 10 comisiones. La de desarrollo, la técnica, la de estatuto y reglamento. Es decir, por esos lados arrancamos. Y por último, vamos a regularizar todas las personalidades jurídicas de todos los afiliados. Uh-huh. Eso fue del proyecto aquel alemán, le quedó esa partecita. El alemán lo hizo junto con las intendencias. Y nosotros queremos que, está bien, la Federación de Maldonado funciona, bueno, pero que no sea la intendencia, que no esté atado a los avatares políticos, que sea la sociedad civil la que se autodefine y se determina. Así puede, entonces, ahora con unos estudios jurídicos, vamos a hacer personalidades jurídicas a todas las instituciones, si vamos a revisar esos aspectos formales. Y yo creo que nos espera un 2018 muy bueno, porque, y cito esa fecha, porque la federación va a cumplir 100 años. Lindo desafío. Sí, esta federación es anterior a la Federación Sudamericana, que es la primera federación del área. La primera federación que hubo a nivel mundial de área fue la CONSUAT. Y algo muy importante, ¿no? Porque mucho se debatió en torno, de repente, a la superposición de funciones. No hablo de tu caso, me refiero a la administración anterior. Sí. El tema me parece pasa esencialmente por el desarrollo fino de los mecanismos de contralor, que es lo que te permite funcionar como yo tengo una opinión formal al respecto y admito otras interpretaciones. Yo lo que sí digo es, jurídicamente no existe incompatibilidad sin ley o texto expreso que lo establezca. Uh-huh. Es decir, no había una incompatibilidad jurídica entre un cargo y otro. Lo que después hay es incompatibilidades de tipo procedimental. Es decir, yo no me puedo hacer un contrato conmigo mismo. Es decir, no puedo autovenderme. O sea, no me puedo dar la plata y luego controlarme yo. Exacto. ¿Se entiende? Ese Exacto. es como lo que voy a decir, lugar el mecanismo de control. Claro, pero claro. Si no existe eso, no hay una incompatibilidad jurídica, vuelvo a decir, y está lleno. A ver, cuando a mí me dicen había una incompatibilidad, digo, pero señores, el secretario general de la intendencia es el presidente de Wander. Sí, no, pitch, claro. ¿No? Si Crucheto sí. está en Danubio, ahí sí, te toco a vos y a nuestro amigo Yayo. Sí, de acuerdo. Si el comandante en jefe del ejército era el vicepresidente del Comité Olímpico, ¿dónde están las incompatibilidades? No, es un problema, el problema es otro. El problema es lo que tú decís. Bien, lo mencionaste al pasar, a ver qué dice el hombre acerca de tu forma de trabajar. Trabajaron juntos en la implementación y el desarrollo de un proyecto interesantísimo del que hablaremos. Ahí anda, Yayo González, que dijo a propósito de... Bueno, trabajar con Leonel es un verdadero placer. Es un verdadero placer por la capacidad que tiene él. Es un raza deporte, de lo que yo llamo raza deporte, que se enamoran de su trabajo. El tema de Leonel son los tiempos, ¿no? Que muchas veces los tiempos no van acompasados con la realidad. Y bueno, él en base a un gran sacrificio, un gran esfuerzo y una gran capacidad de organización, saca adelante todo esto de la unidad y todo lo que se propone. Yo creo que estamos frente a una de las personas más capaces que hay en el deporte nacional. Sin lugar a dudas. Es un amigo. Qué lindo concepto ese. Un raza deporte. Sí, la verdad que me han dicho cosas, pero como esas no, ¿no? El Yayo es un amigo, es un hombre de deporte, golpeado por la vida, uh-huh. quien no, pero es un tipo franco, ¿no? Es el tipo con el que uno puede discutir, como todo amigo, levantando la voz y darle la espalda porque no. No, y además lo mismo, ¿no? Sin aspiraciones personales. Para mí ha sido un aprendizaje también trabajar con él y escucharlo, ¿no? ¿Cuál fue tu cometido y tu logro a la hora de ejecutar la función de coordinador general de la Unidad de Desarrollo del Deporte Militar? Bueno, en realidad nace... Yo termino la CAU, me voy, ¿Mm? Vuelvo
a lo que me gusta, a lo que me apasiona, que es el campo. Y en el 2010 me nombran director de integrante de la Dirección Nacional de Deporte. Ahí yo no encuentro un espacio político para poder hacer lo que quería y a los 6 meses o 7... ¿Qué significa no encontrar un espacio político? Es una manera linda de decir las cosas, ¿no? Pero digo, a ver, había una línea que se estaba ejecutando y yo en realidad estoy lleno de proyectos, entonces... ¿El sistema te limitaba? Me limitaba el sistema, es muy difícil dar opiniones técnicas cuando se toman opiniones que no se basan en lo técnico. Y yo pensé que podía hacer otras cosas en otros lados y no me interesaba ni el carrito público, ni el chofer, ni nada. O sea, me pareció que podía ser bueno en otro lado y que había gente muy bien intencionada para también hacer lo que yo estaba haciendo a disgusto, por así decirlo. Comprendo. Entonces me fui y me dedico un año a la actividad personal y ahí me convoca Eleuterio Fernández Huidobro. Y él me da... me dice, siempre era un tipo con el que se podía hablar en profundo, ¿no? Entonces yo le digo todo esto, le digo, fíjate, Ñato, que cuando se funda el ICEF en el 39, el ICEF es hijo de la vieja escuela de educación física y tiro del ejército, y siempre estuvieron, y le digo, y hay una cantidad de atletas que fueron militares, y él me dice, estoy necesitando algo que cumpla un fin superior, y es que las Fuerzas Armadas y la sociedad civil tengan una interfase de relación. Ese era el cometido, y a su vez mejorar el nivel de preparación física de las Fuerzas Armadas. Ese fue como, ¿no?, el gran objetivo. Bien. Y bueno, a eso había que llenarlo de contenido, y había que armarlo todo de cero, porque lo que había no respondía, no era funcional a esa... Tú además con referencias a nivel regional, mundial, a propósito, que permanentemente tomás en cuenta, ¿no? Casos como Brasil, como Alemania. Bueno, entonces ahí el contenido era cómo armar una estructura institucionalizada. Ahí tuvimos que trabajar enormemente, demoró 2 años en salir el decreto, y eso que teníamos viento a favor, ¿no? Digo para que la burocracia nacional, el decreto de formación, el 259 del 2014, de formación de la unidad. Y había que llenarla de contenido. Entonces ahí surgen diferentes programas. Un programa de ellos, que es medio como la vedette, es las vacantes deportivas militares. Bien. Con una serie de criterios rectores. Primero, cumplir lo que tú decís. Se hace en el mundo entero. Me reúno con el agregado militar de Alemania y me dice, el 57% de las medallas olímpicas alemanas son de militares. Alemania tiene 11 centros de alto rendimiento en unidades militares. Me voy a un par de reuniones internacionales y empiezo a ver que Brasil hace lo mismo y que se le venían los Juegos Olímpicos, ¿tá? Tiene 600 atletas, de los cuales el otro día vimos en este último Juego Olímpico, 19 medallas hizo Brasil, 12 son de acuerdo a este programa. 12 de 19. 145 atletas que estuvieron brasileños en los Juegos Olímpicos fueron de este sistema. Y bueno, me voy a Chile, veo en Chile el escalafón deportivo militar. Entonces ya no es, porque acá hay una variante de algo que se... Porque hay gente que te dice, pero militares en deporte hubo siempre. Zamora era militar, Cotero era militar, acá en Uruguay. Sí, pero era porque, no era por el desarrollo de una política de deporte, era porque... Bien. Un comandante o un militar de grado le gustaba, entonces lo traía. Y estaba sujeto a que a las vicisitudes de eso... Que mañana cambiaba el comandante y lo arrestaba o no le gustaba el deporte, o sea, era un problema. Acá no, acá es una política, una decisión y un desarrollo de... ¿Ah? Y no nos fue mal, porque Emiliano Laza... Correcto, ¿no? Ahora tenés un diploma olímpico. Ahora clarísimo. Tengo un diploma olímpico, la mejor actuación de atletismo. Pero está Esquivel en los y detalles, está Leonel, Jano. Sí, y está Foglia también, claro, por eso. Y hay muchos más. En los detalles, Leonel, ¿qué se le ofrece al deportista y cuál es el retorno que tiene que dar el deportista? Ahí va. Así como la función del deportista es rendir en su deporte, ¿ah? Es dedicarse a eso. Hay militares que se dedican a custodiar, otros que se dedican a ser guardia, otros que se dedican... Y él se dedica a representar al país en que una actividad específica, el deporte. ¿No? Vaya, ¿no? Vaya responsabilidad. Uh-huh. Luego se incorpora y bueno, la idea es que no solamente le sirva de imagen a las Fuerzas Armadas, sino que a su vez... ese deportista de alto rendimiento que tiene una experiencia superlativa pueda irlo de alguna manera trasvasando a las fuerzas.
sean charlas, sean convivencias, sean en los momentos que no está entrenando, compartir esos entrenamientos. A ver, yo pregunto, si hay que enseñarle vela a un tipo, ¿no? ¿Qué mejor que Jano? A ver, que Foglia. Si hay que enseñarle a remar a un tipo y hay que sacarle, o hay que ver, o hay que estimularlo a un joven, porque además ese es el otro tema, que también lo decía, el ministro decía, el grueso de las Fuerzas Armadas, por una razón obvia, son jóvenes. Es población económicamente activa y joven. Entonces, ¿dónde le vamos a hacer esa propuesta? Y bueno, entonces, todo ese traspaso de esos, y ojalá y eso, se puedan incorporar al final. Y el mecanismo se puede instrumentar adecuadamente, aceitadamente, tomando en cuenta estamos, de repente las dificultades que tienen el cumplimiento de sus cargos. Las Fuerzas Armadas son realmente muy estructuradas, pero en otros partidos, acá estamos haciendo un plan piloto, ¿no? Bien. O sea, nosotros tenemos 15 nomás. Pero imagínense en los países esos que ya nos llevan. Ojalá pudiéramos trabajar más con ellos porque tienen camino adelantado. Ellos lo incorporan, va ascendiendo el tipo y la idea es que se quede dentro de las fuerzas y pueda después. Imagínate Emiliano Laza, ¿no? Me tiene prometido que va a hacer la tesis y quiere que lo tutore. Pero él terminó toda su carrera de licenciado, ¿no? De educación física. Qué bueno sería que al término pudiera trabajar dentro de las fuerzas, ¿no? Porque si hay algo que está claro es la condición física de las personas. Lionel, o sea, ¿el deportista qué recibe? El deportista recibe, lo primero que recibe... Además de hacer uso de lo primero que recibe, sí, pero lo primero que recibe es la dignificación de su tarea, que creo que no es un hecho menor. En Uruguay nos hemos acostumbrado a que, no, él se dedica al deporte. Después todos gritamos y todos estamos contentos con lo que hace. Pero lo primero es, él no vive de una beca, no vive de una... No recibe una dádiva, recibe un sueldo. Bien. ¿Tá? Eso es dignificación de la tarea, para empezar a hablar. ¿Tá? Recibe, además, aporte a la seguridad social. ¿Tá? Porque mañana se va a jubilar, porque el problema del deportista de hoy es el futuro de mañana. Recibe, además, toda la seguridad social. Recibe su hospital militar, recibe la atención... De fisioterapia, la atención que necesite, ¿no? De lo cual el hospital militar está totalmente equipado para todo eso. Y después tiene la posibilidad de integrarse, de tener un sentido de pertenencia y las unidades de militares coordinándolas, se puede. A mí me ha pasado... ¿Hay hasta algún beneficio familiar? ¿Servicio fúnebre? Sí, servicio fúnebre, lugares donde ir a descansar, es decir, parques para descansar, ¿no? Yo creo que vuelvo a decir el sentido de pertenencia. A mí me ha pasado cosas tremendas. A ver, las unidades militares, si el tipo tiene que entrenar un nadador, tiene que entrenar a 5 de la mañana, 6, se da la orden y está. Yo pregunto, ¿en qué otro lugar puede entrenar? El alto rendimiento es otra cabeza. ¿Ah? No puede llegar y decir, uy, se olvidó de la llave, no, el otro no vino. Si es una unidad militar, está la piscina, está la llave, está el tipo que lo lleva, está el vestuario, está todo, ¿no? Y son unidades que de repente no están, sus instalaciones no son top, pero están cuidadas. Bueno, ese era un mito que tiene el pueblo uruguayo en general, ¿no? Yo lo tenía hasta que me incorporé a esto, ¿eh? Porque vale decir que yo con los militares tenía poca relación anteriormente, ¿no? A todo esto. La gente en general dice, sí, los milicos tienen las mejores instalaciones. Eso es mentira, las tienen limpias, claro. Las tienen limpias, pero están obsoletas. Basta que uno viaje a cualquier país de América, no de Europa, de América, y vea las instalaciones que existen en las unidades militares. Ahí, esos son instalaciones, ¿no? Es la verdad, porque Uruguay tiene otro. Eso daría para todo un capítulo. A mí, el problema deportivo de Uruguay es de sistema. Y en el sistema, un elemento muy importante es la infraestructura. Uruguay no tiene una infraestructura adecuada. Y si no hay infraestructura deportiva, no hay desarrollo deportivo. Imposible. De alto nivel. Bien, buena definición. Y más adelante te propongo hablar un poco... No, detenernos en el tema del alto rendimiento que por ahí pasaste y se me ocurre, es algo muy importante. Me quedé pensando, asociando todo este tema de las contraprestaciones con los deportistas, con la implementación de estas vacantes, y las declaraciones que de repente no fueron debidamente entendidas de Débora Rodríguez cuando terminó de correr. Sí. De alguna manera iban por ahí. Justamente eso de darle para pedirle. Eso de entender que se tienen que ejecutar mecanismos para que el atleta no tenga que andar buscando los sponsors para poder financiarse y ver
¿cómo rindo? Y si no doy la marca, se me cae el que me banca. Bueno, hay gente que me dice, pero ¿por qué Emiliano declaró que su preocupación era que si no entraba en la final no tenía apoyo? Y declara porque es la angustia de un deportista. Porque tiene todo prendido con... Claro. ¿No? Hoy hay un caso. Nelio Moura, quien entrena a Emiliano, brasileño, no está cobrando porque terminó la claro, porque en Uruguay, la beca de la IAF, ¿no? Lo peor que hay es que nos acostumbremos a lo que existe. A ver, yo ejercí, perdí plata, tuve mis atletas hasta en mi casa. ¿Por qué? Porque en los deportes menores el entrenador no cobra. Eso en el mundo no existe. ¿Cómo yo puedo ser un entrenador dedicado a mí? Es decir, le tengo que sacar horas a mi legítimo esparcimiento, porque como no puedo vivir de eso, tengo que hacer todo esto que yo digo, ¿no? Entonces ahí empieza, por eso digo, el problema es de sistema. Hasta que no entendamos que un entrenador tiene que cobrar, estamos complicados. Entonces, ¿qué sucede? Emiliano gana una beca, que se la dan por la IAF, uh-huh, y terminó en el 2014, o sea, en el medio de su ciclo olímpico. Entonces, el entrenador, bueno, siempre hay, porque afortunadamente los hombres tenemos sentimiento. Entonces el tipo se apiada de él, porque además no es cualquier entrenador, es el único entrenador en el mundo que fue campeón olímpico en varones y en damas a la misma vez. No es cualquiera, ¿no? Entonces, todo eso hace que tuviera la angustia propia de eso. Y sí, yo creo que tampoco todo el Estado lo tiene que dar. Lo que pasa es que tenemos que tener mecanismos por los cuales los civiles... Ese es un problema que tenemos también. Le pedimos todo al Estado. Ese es un problema grave. Y te voy a contar una anécdota cortita que lo pinta. Hace unos años yo vine y me dice Maglione, que algo de esto entiende, me dice delante de otro... ¿Sabés cuál es el país que da...? Yo vine muy impactado de lo que iba a invertir Venezuela. Lo comento y me dice... ¿Sabés cuál es el país que invierte más en deporte? Alemania. Y el segundo va a ser Venezuela, dice. Y había un tercero, otro, y dice, uh-huh, ¿sabe que no, doctor? Hay que decirle a Maglión en público, sabe que no, doctor, ¿no? Entonces quedamos todos mirando y le dice, el país que invierte más en deporte es Estados Unidos. Solo que no lo hace el Estado, lo hace la sociedad. Cierto. Maglione inmediatamente dice, cierto. Cuando uno mira el medallero olímpico y ve dónde están los norteamericanos, se da cuenta que ese es el punto. El punto es que las empresas lo tienen como responsabilidad social básica. Y el otro punto es que, a diferencia del sistema nuestro, que es clubístico, el de ellos, el sistema deportivo, es relacionado a la educación. Sí, las universidades, claro. Entonces, y a los colegios. Sí, los colegios. Todo, claro. Todo se hace a partir de eso. Ahora, Lionel, está bárbaro, y ahí vos vas por otro lado que es fundamental, el de la apertura a la inversión privada en el deporte. Sí, es la clave. Acá un empuje importante con el tema de la ley de mecenazgo, pero cómo cuesta instrumentarlo, ¿no? Claro, lo que pasa es que nos come la burocracia. Ah. Yo lo quiero, a ver, me parece una gran idea, pero si yo voy a ser sponsor de algo y para poderte dar plata a vos, tengo que generar toda una infraestructura y además tengo prácticamente que expresar qué hago en las 24 horas de mi vida, te voy a decir, mirá Mario, si querés te doy por fuera, pero no me pidas claro, esto. Claro. Sí, sí, porque se atienden determinados beneficios fiscales. Pero claro, después de ejecutarlo... Yo creo que un punto que tenemos que hacer los uruguayos es ir más a la acción, sí, y tener un sistema de contralores aleatorio. Si yo genero una gran maquinaria y para poder hacer algo, estoy complicado. Yo hace dos años o tres, con Pablo Gardiola, hicimos una experiencia de un contenedor para dar actividad física en la Rambla. Entonces fuimos y le dijimos a la compañía, ¿usted nos da para acá? Sí, bueno, los 10 pesos que invierte en esto, va para esto. Ahora, ¿cómo funciona el viejo sistema? Yo tengo una plaza de deporte, lo digo porque es un problema. Uh-huh. Entonces yo para tener la plaza tengo un director nacional, un director departamental, un coordinador, un director de la cuestión, otro... Cuando llego al profesor, pagué 15 sueldos para arriba. Es imposible. Se entiende. Para que me haga las mismas 2 horas de educación física que hice yo. No puede funcionar.
Es horrible decirlo, yo sé que me voy a ganar algunas enemistades, estoy dispuesto a conversarlo, pero hay que aceptarlo. ¿No? Sí, algún organismo independiente y ágil por sobre todas las cosas. Ese es el tema. ¿No? Te pido una pausa, vamos Leonel, y volvemos con la última parte, abrimos la caja negra aquí en TV Ciudad. Bueno, lo mencionaste, aparte de haber sido entrenado por vos, fue parte integrante de alguno de tus proyectos, Pablo Gardiol, que tuvo la amabilidad de brindarnos este mensaje también. Dedicado y con contenido. Ahí está, Pablo. Bueno, Leonel es una persona apasionada del deporte en general. Tiene un amor muy grande por lo que es el atletismo. Descubrió en el atletismo, yo creo, su verdadera pasión y le ha tocado dirigir en el ámbito del dirigenciado deportivo en diferentes lugares y en otras oportunidades a nivel de la dirección propia de deportes y hoy liderando lo que es el trabajo del Ministerio de Defensa. Creo que no marca otra cosa que sus ganas por brindarle o por encontrar otro camino en materia del deporte que no es el que estamos viviendo en los últimos tiempos. Donde estamos faltos de apoyo muchos deportistas y sobre todo faltos de con la falta de gente que realmente quiera buscar esos mecanismos y esos recursos que, como siempre a veces decimos, los recursos están. Hay que encontrar los mecanismos para poder hacerlos efectivos. Y creo que la persona, en Leonel de Melo, podemos encontrar ese camino. Lo ha marcado en muy poco tiempo en el Ministerio de Defensa, con todo el trabajo que ha llevado adelante a través de la unidad de deporte. Y hoy en esa nueva conducción, porque él ya supo ser presidente de la Confederación Atlética. Esperemos que así lo haga. Recorre en el discurso un camino muy interesante y es un poco lo que hablamos, ¿no? Eso de los tiempos para ajustar y ejecutar las ideas, que es difícil a veces, ¿no? Nosotros cuando tomamos, porque él lo dice de repente, cuando tomamos la ahí en el ministerio, teníamos la limitante de que tenía que ser gestión. Ajá. Porque plata no había. Entonces, es bravo, ¿no? Y ahí desarrollamos distintos proyectos. El primer proyecto es este de vacantes, con vacantes que ya existían, no le salió un peso más. Es más, con vacantes que, con dinero asignado, porque como hay un fondo de rotación, es decir, entre los militares que se van jubilando, siempre van quedando vacantes. Uh-huh. Vacantes que ya están asignadas y es un dinero asignado. Y tampoco eran tanto, ¿no? 5, 5 y 5, pero se ven los resultados. Pero no había un dinero extra, era lo que había. Después, otro proyecto fue el de judo. Trajimos que Uruguay hace muchos años, trajimos 2 años un octavo dan en judo. Se instaló en la escuela naval y ahí tenemos, yo creo, uno de los principales proyectos de desarrollo deportivo real, de alto nivel, de un deporte. Dijimos, pero los deportistas no tienen nada que los traslade. Y había una camioneta que tenía el Comité Olímpico, pero que no puede ponerle chofer, todo lo más. Dijimos, dénosla a nosotros, ponemos los choferes, y hoy es la camioneta para el desplazamiento de los deportistas de la federación. Ni un peso. O sea, ni un peso en este, ni un peso en este, ni un peso. Era lo que ya había. Y lo mismo nos pasó con la clínica del esfuerzo físico que estamos empezando a hacer. Ahí el hospital militar. Había la posibilidad de conseguir un aparato, se hizo. Es decir, la idea es trabajar con los dineros que ya había. Yo creo que en Uruguay se pueden hacer, son temas de quererlo hacer y sobre todo implicar más gente. Y yo creo que el sector privado debe dar una gran mano, puede dar una gran mano y está llamado a hacerlo, porque el Estado no da para más. Sentido práctico, ejecución, está muy bueno. Perdón, Pablo, con Pablo he aprendido mucho yo. Pablo es un deportista de muchos años, una imagen clara del atletismo, porque como otros, como hoy citaba Martín, un individuo que se elevó por propio esfuerzo. Nada le fue regalado, trabaja desde chico,
Y bueno, y el atletismo y el deporte yo creo que es muy importante. Yo por eso creo que el atletismo está llamado a cumplir una función social en Uruguay muy importante. Porque a diferencia del deporte colectivo, que da otras cosas como la socialización, el espíritu de equipo, etc., el atletismo enfrenta al individuo a su propio destino. Ajá. Es decir, es un deporte individual, depende de él. Corres vos o no corre nadie, no hay nadie para echarle la culpa. Saltás vos o no, ¿se entiende? Bien, buenísimo. El atletismo enfrenta al individuo a su propio destino. Ahora, pero el manejo, yo te escuché decir y me pareció espectacular en algún momento que no hay retroactividad en el manejo de los tiempos, no. cuando vos justamente preparás, entrenás. Sí, será importante tener la maquinaria ajustada, sí. ¿no? No hay muerte para sacar lo mejor de los atletas. La mejor versión y el potencial de acción del individuo. A la hora de buscar el mejoramiento en el alto rendimiento, indefectiblemente se establece como propósito o como desafío, debería haber un CAR, un centro de alto rendimiento. Y eso no es sencillo. Yo creo que en Uruguay, antes de un centro de alto rendimiento, hay una cantidad de cosas sistémicas que hay que solucionar. Ajá. Yo digo, un centro de alto rendimiento no es solamente una infraestructura. Yo pregunto, ¿con qué fisioterapeutas? ¿Con qué doctores en fisioterapeuta? ¿Con qué especializaciones en ortopedia? ¿Con qué altas especializaciones? Uruguay tiene una carrera deportiva. Especialización y mantenimiento pero, también. A ver, ¿no? Claro, pero eso primero el equipo humano. Claro. ¿Con qué lo lleno? ¿Cuántos entrenadores de altísimo nivel tenemos? ¿Cuántos metodólogos tenemos? De verdad, ¿no? Uh-huh. De verdad. Hay que crear un sistema. Tú fíjate que en España, el año 2014, se hicieron 400 tesis doctorales sobre deporte. En Uruguay no tenemos doctores en deporte. No tenemos, a ver, el atraso teórico. Desde el punto de vista teórico. Académico, pero hay que decirlo y esto no es nada contra nadie, al contrario, pero si no tomamos conciencia, no podemos cambiar. Yo pregunto, ¿cuántos libros de deporte se publican en Uruguay? Y nadie me va a decir que no se pueden publicar libros, ¿eh? Porque acá libros se publican de lo que sea, de poemitas, de lo que sea. Yo pregunto, no libros de periodismo deportivo, que son muy buenos. De acuerdo. Ni de historia del deporte, no, libros deportivos. Es decir, libros de técnica, de táctica, libros de estudio de las ciencias del deporte. ¿Cuántos se publican? Pregúntenle. No se publican. Entonces, tenemos primero un atraso teórico. Entonces, ¿de qué centro de alto rendimiento estamos hablando? Lo que sí me parece que es posible hacer son centros de especialización deportiva. Y después, a nuestros máximos exponentes, poderlos llevar. Pero yo no puedo querer subir al final de la escalera sin transitar por los escalones medios, ¿no? Entonces, creo que sí está al alcance de la mano los centros de especialización deportiva. Y nosotros en su momento hicimos un proyecto que quedó por el trunco, que creo que hay lugares donde los que tienen las Fuerzas Armadas que pueden servir para eso. ¿Y qué tiene que pasar para que los proyectos no queden por el camino? La voluntad, primero, la voluntad política. Segundo, el liderazgo de gente que quiera, que esté dispuesto a asumir los riesgos de esto. Porque el problema es que el Uruguay va a criticar siempre, ¿no? Yo creo que hay un tema que hay que resolver y es estar dispuesto a, bueno, pero que las cosas se hagan. Si seguimos discutiendo, conversando, diagnosticando, estamos complicados. Ahora tenemos una hoja de ruta, que con todos los defectos que se hizo, que es el Plan Nacional Integrado de Deporte. Sí. Yo creo que merece un ayornamiento ese plan, ¿no? En el Uruguay invirtió mucho, $700,000 que vinieron del gobierno japonés y $500,000 que fue la contrapartida. En eso se gastó $1,200,000, números más, números menos. Es decir, hay que tomar ese plan y decir, porque esta es una frase que a mí me encantó siempre del alemán este que conocí, decía, quien no sabe a dónde va, a menudo se encuentra donde no quiere estar. Si el Uruguay no define dónde quiere ir, se va a encontrar donde no quiere estar. Pues definición de rumbo y acción, determinante, son dos conceptos que manejaste. Eso es clave, si no definimos pero, eso... Pero ahí tantas veces chocás con el sistema, lo que te pasó, no encontraste el espacio como para ejecutar. Igual se puede hacer, yo creo que por ejemplo el desafío mayor que tenemos en la CAU ahora, en la Confederación Atlética, es, yo siempre digo, es peor que no tener rumbo, es decir, peor que tener un mal rumbo es no tener rumbo. Sí, de acuerdo. Entonces, a la deriva no, es como...
cuando uno tiene un equipito de fútbol que es una murga. Pero si entona, le puede hacer partido a cualquiera, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo mismo. Es decir, si no sabemos cuál es la partitura, estamos complicados. Lionel, te agradezco. Ha sido un buen momento. Me parece que hay mucho por hacer. Y eso es lo interesante, ¿no? Que se están definiendo las luces que vayan iluminando el camino y hay decisión como para transitarlo. Sí, y la gente quiere participar. Yo estoy convencido de eso. Creo que vamos a lograr adhesiones privadas muy buenas. Tenemos una generación de una juventud fantástica. No podemos echarnos para atrás. Y después que esto se empuje. Bueno, los juegos fue fuerte, ¿no? Movió. Pero que no queden justamente en señales esporádicas. Sí, sí. Yo eso daría para todo un tema. Yo creo que tenemos que trabajar en esa línea. Yo en un momento, como no me daba el tiempo, pero le pagué a alguien que tengo todo graficado, los rendimientos en Odesur, en Panamericanos y en Juegos Olímpicos. Cómo fueron las participaciones y cómo quedamos, ¿no? Y los índices de eficiencia. Si uno toma Argentina, te voy a decir los Juegos Olímpicos, sí. Tenemos, fíjate qué momento de América Latina, tenemos Mundial y Juegos Olímpicos en Brasil y ahora Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018 en la Argentina. Sí. ¿No? Y nuestros dos colosos de al lado, tenemos que trabajar más en conjunto con ellos. Si uno mira el índice de eficiencia, es decir, cantidad de participantes por número de medallas, en Brasil, yo había sacado la cuenta, le daba uno cada tres, es decir, cada tres participantes una medalla. ¿Ah? En Argentina, uno cada cinco, el índice de eficiencia. No está mal. En Uruguay, uno cada 20. ¿No? Era complicado. Es complicado. Es complicado el Panamericano. ¿Ah? Lionel, muchas gracias. Bárbaro. Ha sido un gusto. Un gusto a todos. Y bueno, que siga la tarea. A las órdenes. Que no se detenga. A las órdenes. Bueno, Lionel de Melo nos acompañó. Abrimos la Caja Negra en TV Ciudad del Reencuentro, como siempre, la semana próxima. Han sido muy amables.